El origen y la caída de Lucifer. ¿De dónde vino el diablo? Para decirlo de otra manera, ¿cómo pudo un dios de amor crear a alguien tan horrible como él? Estas preguntas pasan un razonamiento erróneo, ya que, ¿se supone que estamos en posición de criticar a Dios? Muchos se niegan a investigar lo que dice la Biblia sobre el tema, simplemente deciden que Dios se equivocó seriamente en esta área, por lo que no debemos poner nuestra confianza en él. Primero, algo que tengo que resaltar es que Dios no creó al diablo como lo conocemos. Cuando Dios creó el mundo, se nos dice que Dios lo examinó y declaró que era bueno, según Génesis capítulo 1 versículo 31. Esto significa que incluso el mundo angelical no tenía ángeles o demonios malvados en ese entonces. Pero para el tiempo del capítulo 3 del Génesis, encontramos que Satanás, en forma de serpiente, estaba tentando a Eva al pecado. Por lo tanto, en algún momento entre los eventos del capítulo 1 del Génesis y el capítulo 3 del Génesis, debe haber habido una rebelión en el mundo angelical, con muchos ángeles volviéndose en contra de Dios y volviéndose malvados a la vez. Esta rebelión fue dirigida por el mismo Satanás, o Lucifer, como se lo conocía todavía en ese entonces. La caída de Lucifer del cielo, según la Biblia, nos da esta información sobre el diablo antes de su caída. Llamado Lucifer, que significa estrella de la mañana, ocupó una posición de alto rango en las huestes angelicales. Tenía una belleza exquisita, una gran sabiduría, dada una posición de gran poder e influencia, llamado el querubín guardián. Era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y perfección en belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Fuiste ungido como al querubín guardián, porque así te ordené. Estabas en el monte santo de Dios. Caminaste entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. A través de su comercio generalizado, se llenó de violencia y pecado. Por eso te expulsé en desgracia del monte de Dios, y te expulsé, querubín guardián, de entre las piedras del fuego. Tu corazón se enorgulleció de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que te arrojé a la tierra. Hice de ti un espectáculo delante de los reyes. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 17. Los querubines se describen según las escrituras como criaturas angelicales poderosas y majestuosas que rodean el trono de Dios. Y Lucifer había sido una vez un querubín guardián. Irónicamente, después de que Adán y Eva sucumbieran a la tentación del diablo, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del Edén, Dios envió a querubines para proteger el Edén. Génesis capítulo 3 versículo 24. Dado que Lucifer había sido el modelo de la perfección, ¿qué tipo de pecado le llevó a su caída?, se preguntarán. Pues su corazón se enorgulleció por su increíble belleza. Lucifer permitió que su perfección fuera la causa de su corrupción. Lucifer no estaba satisfecho con adorar a Dios. En cambio, quería ser adorado. Una vez que fue un hermoso y poderoso ángel de Dios, perdió su antigua y exaltada posición en el cielo. Lo siguiente que voy a decir pertenece a Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitaste a las naciones? ¿Por qué has dicho en tu corazón, subirá al cielo? Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la congregación, en los lados más lejanos del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a los más profundos del abismo. A continuación, Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucifer, que significa estrella de la mañana, se convirtió en Satanás, que quiere decir acusador. Cuando cayó a la tierra, Jesús, hablando de ese evento, dijo: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Se preguntarán los seguidores de Lucifer, ¿qué pasó cuando cayeron? Según las escrituras nos dicen que tomó un tercio de los ángeles. Ver Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Considerado que las huestes angelicales
cuestan con más de 10.000 por 10.000. Vean Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Este es un grupo considerable. Ellos dan cuenta de los ángeles caídos, o demonios ahora conocidos, que ahora cumplen sus órdenes como resultados. Satanás es un ser espiritual caído, pero poderoso a la vez, con una red bien organizada de poderosos demonios para ayudarlos a lograr su propósito. Esos propósitos, según Jesús, son robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Esas son malas noticias. Bueno, pero no todo es así. La buena noticia es que dos tercios de los ángeles están a nuestro lado. Como dijo el profeta Eliseo a sus siervos: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. 2 de Reyes capítulo 6, versículo 16. Como cristianos tenemos un activo aún mayor que la mayoría de los ángeles de nuestro lado. Jesucristo, quien conquistó a Satanás en la cruz del Calvario, también está a nuestro lado. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Sin más, espero que se suscriban y dejen su like. Cualquier sugerencia o comentario lo estaré leyendo en los comentarios. Sin más, me despido, Nakamas.